en cualquiera de los casos, los grandes observadores vamos a ser nosotros mismos. Por eso yo vengo a decirle a don Milton que voy a respaldarlo, que cuente conmigo, que me pongo a plena disposición para trabajar con él y para que él represente esa esperanza de todos los nicaragüenses este 7 de noviembre. La principal anomalía verificada fue la ausencia de padrones de pared. Hasta mediodía del sábado no hubo ningún centro de votación en los 11 departamentos que hemos recibido informes que reportara presencia de padrón en pared. Sin embargo, seguimos procesando la información para identificar si esta fue una medida generalizada para toda la jornada de verificación.